Hola, bienvenidos a Colores Latinos, un programa diseñado exclusivamente para los hispanos. Hoy en Colores Latinos tenemos como invitada especial a la doctora Rebecca Perkins, quien estamos visitando hoy aquí en Boston Medical Center, una de sus oficinas. La doctora Perkins también trabaja para la clínica de East Boston. Ella trabaja con mucha población hispana. Y hemos invitado a la doctora Perkins, experta en ginecología, para que nos oriente y nos hable un poco más sobre qué son las enfermedades de transmisión sexual. Regularmente, a veces vamos a la clínica a veces los doctores preguntan sobre si alguna persona ha tenido gonorrea, sífilis, HIV, y hemos sabido que hay personas que no entienden qué significa ni una ni la otra y mucho menos saben distinguirlas. Entonces, hoy en este programa hemos querido platicar de eso para aprender más. La doctora Perkins nos va a hablar sobre síntomas, tratamientos y lo más importante, cómo prevenir estas enfermedades, que eso es lo que queremos. También queremos recomendar, antes de iniciar el programa, que por favor, el lenguaje que vamos a usar es un lenguaje pues usted lo puede encontrar públicamente en las agencias de gobierno de salud, en los hospitales. Sin embargo, como es un lenguaje para adultos, recomendamos discreción en sus hogares, por favor. Doctora Perkins, bienvenida a Colores Latinos. Estamos muy complacidos de estarla visitando hoy. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Doctora Perkins, quisiéramos aprender un poco más sobre qué son las enfermedades de transmisión sexual y pues quisiéramos saber sobre su experiencia. ¿Cuáles son las enfermedades que usted cree que debemos discutir hoy y por qué? ¿Por qué tenemos que aprender sobre esas enfermedades hoy? Bueno, diferentes enfermedades de transmisión sexual y todos son importantes porque tienen distintos efectos en la salud y vamos a discutir muchas hoy día. Ok. Sabemos que, por ejemplo, en la preproducción nosotros estábamos hablando y usted nos comentaba de que una de las enfermedades que debemos discutir es sobre el SIDA. Sí. ¿Por qué tenemos que empezar con esa enfermedad el programa? Bueno, eso es una enfermedad que puede ser mortal o fatal, y por eso es muy importante. También es una enfermedad muy importante en la comunidad latino, porque desde 2008 más de 100,000 latinos en los Estados Unidos murieron de esta enfermedad. Más de 100,000 latinos. Sí, y es el cuarto causa más importante de la muerte de latinos jóvenes, dentro de 35 a 44 años de edad. También es más común en la población latino que en la población blanco. En hombres latinos la tasa es 3 veces más alta en hombres latinos que en hombres blancos, y para mujeres es 4 veces más común. ¿Y a qué cree usted que esos porcentajes son más altos? ¿Es porque no tenemos educación o es porque no sabemos prevenirla? Es difícil saber, pero lo más importante, hemos comprobado en el mundo que sabemos cómo prevenir esta enfermedad, y si practicamos usando condones o tener relaciones sexuales seguros, protegidos, podemos prevenir esta enfermedad y podemos reducir las nuevas infecciones. Y, por ejemplo, como sabemos, hay mucha información del SIDA, pero ¿qué factores nos puede mencionar usted, por ejemplo, cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos detectarlo? Uh-huh. ¿Qué preguntas tenemos que hacerle al médico para que nos haga un chequeo de eso? ¿Qué podemos hacer sobre eso? Sí. Bueno, el VIH vive en los líquidos del cuerpo, en la sangre, en los líquidos sexuales, el flujo de la vagina o del pene, y en la leche materna. Entonces, puede transmitir por relaciones sexuales sin condón. Eso significa el sexo vaginal, sexo anal o sexo oral, aunque eso no es tan fácil transmitir esta enfermedad del sexo oral. Y también una madre infectada puede transmitir el virus a su bebé durante un parto normal, o si no se sabe su estatus de VIH y está dando pecho después de un parto. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, vamos a la clínica, nos hacen exámenes anuales? ¿Cómo podemos nosotros detectar el SIDA? ¿Cuáles son los exámenes que podemos tener para eso? Hay dos tipos de exámenes, uno de saliva y otro de sangre, y los dos son muy eficaces en saber
si está infectada con esta enfermedad. Y es muy importante porque la mayoría de gente infectada pueden tener síntomas al principio, síntomas generales como fiebre, glándulas hinchadas, cansancio, y después eso se va y no tiene ningún síntoma normalmente por más de 10 años. Entonces es muy importante tener chequeos cada año para si tiene cualquier factor de riesgo, porque puede ser infectada con ese virus sin saber y aunque no tiene ningún síntoma, puede pasar a otra gente. Y por ejemplo, vamos a decir, si alguien ha sido diagnosticado con el SIDA, desafortunadamente, ¿qué tratamientos ustedes pueden promover a estas personas? Y si puede hablar algo de, por ejemplo, del costo del examen, ¿es gratis, no es gratis? ¿Si se tiene que pagar, el seguro lo cubre? Hay muchos diferentes laboratorios en el estado que son a bajo costo o ningún costo. Entonces no debe preocuparse que no puede, que este examen es muy caro, porque hay muchos diferentes laboratorios en el estado que son gratis y también pueden ser anónimos. Entonces no tiene que, si no quiere, no tiene que estar en su récord médico. Ah, okay. Y por ejemplo, sobre el SIDA, creo que puede la persona, si no quiere ir a su pueblo, a su área local, ellos pueden ir a otra área, porque a veces los pacientes tienen mucho temor de que van a saber el resultado y alguien lo va a decir afuera. Entonces, ¿qué recomendación usted nos puede dar para esas personas que tal vez tienen miedo de ir a algún lugar local que los van a conocer? Puede, en el internet, puede mirar en el sitio del Departamento de Salud Pública, y acá hay mucha información no solo sobre las infecciones transmitidas sexualmente, sino también sobre clínicas donde se puede hacerle pruebas para cualquier tipo de enfermedad. Pero todas las clínicas médicas tienen reglas muy, muy, muy estrictas para proteger la confidencialidad de los pacientes. Es muy importante, es muy importante. Ahora que pues sabemos del SIDA, que usted nos habla sobre el tratamiento, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero queremos saber del tratamiento, qué tratamientos hay y cuánto dura el tratamiento, porque el SIDA se puede curar o no, o se puede mantener. ¿Qué diferencia hay entre eso de tener SIDA y tratamiento? Sí, y primero voy a distinguir, la infección de VIH no es exactamente el SIDA. La infección significa que tiene el virus en la sangre, aunque no necesariamente se siente enferma. El SIDA es cuando el virus ha dañado suficiente el sistema inmune que la persona se pone enferma con otras enfermedades, y eso es la síndrome del SIDA. Una persona infectada con VIH normalmente le hacen laboratorios para ver cómo está el sistema de defensas. Y si está bajando, el doctor va a empezar medicina para controlar el virus. Esta medicina hay que tomar diariamente para el resto de la vida. Nunca se puede parar, porque si para, el virus regresa con más fuerza y los medicamentos paran de funcionar. Okay, usted mencionó algo sobre que las defensas se bajan, que pues obviamente es el inmunio, deficiencia del cuerpo. Sí, sí. Entonces, por eso es que las personas se sienten cansadas, fatigadas, porque están bajando las defensas del cuerpo, no tienen suficiente defensa. Sí, exactamente. Y más de eso, se ponen enfermas con enfermedades que gente saludable no se puede enfermar. ¿Como cuáles? Como diferentes tipos de, como hongos en los pulmones, y también diferentes tipos de cánceres de la piel y cáncer de la cérvix. Okay. Y como, bueno, obviamente usted mencionó al principio de que para prevenir es importante tener una pareja estable, una pareja saludable y el uso del condón. ¿Qué otras recomendaciones podría darnos para prevenir el SIDA? Bueno, lo más cierto es no tener relaciones. El segundo es tener relaciones con solo una persona en una relación mutuamente monógamo y con una persona que sabe que no está infectada. No puede solo parecer saludable, porque por más de 10 años después de la inicial infección, una persona puede sentir bien, no tiene ningún síntoma y parece 100% saludable.
Entonces es importante que la pareja sabe su estatus de VIH. También los condones usados correctamente y consistentemente con cada acto sexual y durante todo el acto sexual puede prevenir el VIH también. De acuerdo. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más de las otras enfermedades sexuales que a veces las personas no tenemos idea ni de cómo lucen, y la doctora nos va a explicar eso hoy. Por ejemplo, ¿qué es la gonorrea? ¿Y a qué se debe la gonorrea? ¿Cómo se puede obtener gonorrea? Okay. Gonorrea es una bacteria y en eso es diferente que el VIH porque VIH es un virus y los viruses no podemos curar. Las enfermedades de bacteria sí podemos curar. Pero la transmisión es igual. Gonorrea también vive en los líquidos sexuales. Entonces puede obtenerlo o contagiarse por sexo vaginal, anal o oral. Ah, okay. O sea que es un virus. O sea que ahorita lo que estamos aprendiendo es que las enfermedades sexualmente transmitidas pueden pertenecer a dos diferentes grupos, uh-huh. que es bacteria uh-huh. y virus. Ahora uh-huh. estamos hablando de una bacteria, uh-huh. que es gonorrea, que sí se puede curar, dice la doctora. A comparación de lo que son enfermedades de virus, que también vamos a estar hablando en un momento de eso. ¿Qué síntomas puede tener alguien con gonorrea, doctora Perkins? Los síntomas pueden ser dolor al orinar, puede tener flujo de la vagina o del pene o del recto. Una persona también puede tener dolor en la garganta o en el recto si ha tenido sexo oral o anal. También algunas veces pueden tener dolor a relaciones sexuales y para los hombres dolor en los testículos. Y si la infección se pase por todo el cuerpo, puede tener fiebre, dolor abdominal, dolor en las articulaciones también. Ah, o sea que esto es más una enfermedad que le da, pues vamos a decir, como dolor en el cuerpo. No es que se presente de algún grano, de alguna mancha o algo en la piel, porque a veces las personas uh-uh. preguntan y eso cómo yeah. luce y no yeah. sabemos qué responder. No, lo más común es un flujo vaginal o flujo del pene, pero hay mucha gente, especialmente muchas mujeres, que no tienen ningún síntoma aunque están infectadas. Okay. Y por ejemplo, ¿qué test podemos hacer para detectar gonorrea? ¿Cada cuánto lo necesitamos hacer y qué tratamiento hay? Hay dos tipos de pruebas que puede hacer. Uno es de orina y el otro es una prueba vaginal o prueba del pene que usa un hisopo. Okay. Y si una persona está infectada, puede tomar antibióticos para curarse. Y muy importante, hay que informar las parejas sexuales para que ellos puedan ser diagnosticados y tratados también. O sea que si una persona ha sido infectada con gonorrea y está en tratamiento, tiene la responsabilidad uh-huh. de contactar las otras personas con las que ha estado para que esa gente también se trate. Exactamente. Okay, pero eso es una cuestión moral hacerlo, porque pues imagino que habrá gente que por vergüenza quizá no quiera llamar a las parejas o sí. exparejas. Pero sí, nosotros exhortamos a las personas que si en algún momento de sus vidas ustedes han tenido alguna enfermedad o la están teniendo ahora mismo, es importante levantar el teléfono, mandar un texto e informar a las personas, uh-huh. porque así las personas pueden prevenir y sí. pueden prevenir algo más trágico. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y si una persona tiene vergüenza, puede mandar una carta anónimo. No es necesario decir exactamente quién soy cuando estoy llamando, pero es muy importante informar porque la gonorrea, si tratamos a tiempo, podemos prevenir complicaciones muy, muy serios. Oh, interesante. Y por ejemplo, los tratamientos para este tipo de enfermedad, ¿cuánto tiempo duran, doctora? Normalmente para la gonorrea es solo una inyección de antibiótico que se llama ceftriaxone. ¿Y eso lo prescriben en la clínica o el paciente tiene que comprarlo? ¿Cómo funciona eso? Depende de la clínica. En muchas clínicas tenemos la inyección en la clínica, entonces la paciente viene, la enfermera le da la inyección y ya. Okay, o sea que es una dosis nada más uh-huh. y con eso la paciente puede curar la gonorrea. Sí. Excelente. Entonces ahora que estamos hablando sobre enfermedades bacteriales, uh-huh, porque uh-huh. esta es una sección bacterial, sí. Quisiera saber más o menos, ¿la clamidia entra en esta sección de bacteria?
Sí, clamidia es otra enfermedad transmitida sexualmente que es de bacteria y también es muy común. Hay mucha gente infectada con clamidia en los Estados Unidos y los síntomas son más o menos igual como la gonorrea, como flujo del periodo de la vagina, dolor al orinar, dolor con relaciones, dolor abdominal o de la garganta o del recto, pero clamidia se esconden más, entonces hay más gente que no tiene ningún síntoma. 25% de hombres y más de 70% de mujeres infectadas con clamidia no tienen ningún síntoma. ¿Y entonces cómo la detectamos? Entonces, ¿qué test hacemos para que la gente sepa? Los test son igual, es una prueba de orina o prueba de la vagina o del pene con un hisopo. Y hay mucha gente, si está infectada con gonorrea, está infectada con clamidia también. Entonces, muchas veces, como doctora, cuando yo mando una prueba, yo mando la prueba para gonorrea y clamidia en una muestra. Ah, o sea, que una persona puede tener más de una enfermedad sexual al mismo tiempo. Sí. Oh, interesante. Y, por ejemplo, cuando esto sucede, si tenemos un virus, que usted lo mencionó uh-huh, antes, uh-huh. Vamos a entrar en lo que es el HPV en un momento, pero si tuviéramos un virus y una bacteria, ¿cómo ustedes tratan eso? ¿El tratamiento médico cómo funciona? Bueno, el tratamiento depende en qué infección una persona tiene. Entonces, el tratamiento para gonorrea es una inyección, el tratamiento de ceftriaxone, el tratamiento para la clamidia son píldoras de una medicina que se llama azithromycin. Cada tratamiento es diferente, depende en qué problema la persona tiene. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, según el Departamento de Control de Enfermedades y Prevención, el CDC en sus siglas en inglés, estima que más de 2.8 millones de casos de clamidia se reportan anualmente. Uh-huh. O sea que es un número bastante alto de gente con clamidia. ¿Esto es para hombres y mujeres también o solo sí, para mujeres? Para los dos. Y por eso, por el gran número de infecciones y también que la mayoría de infecciones no tienen síntomas, recomiendan al CDC que si tienen menos de 25 años de edad, debe tener sus pruebas de clamidia cada año y después de 25 años debe tener una prueba si tiene cualquier síntoma o si tiene una nueva pareja sexual. Eso es para la clamidia y para la gonorrea también. O sea que las personas que están siendo tratadas con clamidia tienen que estar chequeándose anualmente o solo estar seguros de que eso no repite, con temor de que vuelva a regresar la bacteria. Bueno, esta bacteria, después de tomar el antibiótico, la bacteria se va del cuerpo de la persona. Entonces no puede aparecer de nuevo sin ser reinfectada por su pareja. Otra vez, exactamente. Okay. Pero después de una infección, desgraciadamente, la persona no desarrolla anticuerpos o defensas sobre la enfermedad. Puede infectarse una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, porque no, el cuerpo no se aprende cómo evitar la infección. Ahora, cuando usted dice las defensas, estamos hablando mucho de que el sistema de defensas es uh-huh. muy bajo. Mi pregunta ¿es recomendable que las personas que padecen de este tipo de enfermedades que tomen más vitaminas? No, ¿o no tiene nada que ver con eso? Porque a veces uh-huh. pensamos, bueno, si tomo más vitamina, quizá me voy a aliviar más rápido. No tiene nada que ver con eso. No, porque hay un mito en con nosotros los latinos. Nosotros pensamos, bueno, si vamos a tomar, tal vez tomamos más vitamina, más hierro, vamos a tener mejor sistema inmunológico. Uh-huh. Pero la doctora acá nos está diciendo que no tiene que ver una cosa con la otra. No, especialmente con estas enfermedades transmitidas sexualmente, solo es la prevención, solo es usar condón y tener una pareja de largo plazo que ha tenido las pruebas para todas las enfermedades y no tiene. Para mantener mejor el sistema de defensas, son las cosas que su abuela dice, come bien, come frutas y vegetales, claro. Hace ejercicio y duerma bien en la noche. Y pues mantenerse uno saludable mentalmente y físicamente. Exactamente. Interesante. Ahora que estamos hablando sobre la gonorrea, esta enfermedad me parece que es bastante dramática en lo que nosotros hemos estudiado en la preproducción con la doctora, que es la sífilis. ¿Nos puede explicar? Sí, la sífilis también es otro tipo de bacteria y esto no es tan común como la clamidia y la gonorrea, pero
esta infección puede ser casi más serio si no detectamos. Hay 36 miles de infecciones en los Estados Unidos cada año, y esta infección puede pasar de una madre a su bebé cuando está embarazada, y también si una persona no sabe si tiene esa infección y la infección se queda en su cuerpo por un largo tiempo, más de 10 años, puede causar complicaciones fatales del corazón, del cerebro. Okay, o sea que esta es una enfermedad un poco más trágica, dramática que las que hemos atendido anteriormente. Dicen que los síntomas, como usted mencionó, que es también dolor de orina, cuando uno orina, ¿cuáles son los síntomas? Ya, los síntomas de la sífilis empieza con una llaga, normalmente en la pene o en la vagina, pero puede ser también en la boca o en el recto. Y esto aparece, no es doloroso, y después desaparece en 3 a 6 semanas. Y después de eso, la persona puede desarrollar ronchas más frecuentemente en las palmas de las manos o las plantas de los pies, pero algunas veces pueden ser en otras partes del cuerpo. Y la persona puede sentir mal durante este tiempo, como con glándulas hinchadas, con fiebre, con cansancio, y después eso se va y la persona no siente nada por más o menos 10 años, pero durante este tiempo la bacteria está destruyendo los nervios, las arterias, las venas, el cerebro, las válvulas del corazón, muchas diferentes partes del cuerpo. Es muy peligroso entonces. Y sí, y después de mucho tiempo la persona puede tener complicaciones fatales si no encontramos esta enfermedad. ¿Y tratamiento para sífilis? ¿Qué es lo que tenemos, doctora? El antibiótico más viejo es la penicilina. La penicilina. Y cura 100% esta enfermedad. De acuerdo. Bueno, estamos casi llegando al final del programa. Está muy interesante. Queríamos trabajar otra sección de enfermedades. Sin embargo, vamos a invitar a la doctora a que regrese al programa. Pero antes de irnos, sí nos gustaría saber cómo afecta a las mujeres embarazadas, las personas que están embarazadas y que tienen enfermedades de transmisión sexual. Probamos cada mujer embarazada para el VIH, para el sífilis, para la clamidia y la gonorrea, porque estas enfermedades pueden pasar al bebé durante el parto, y si la mujer tiene cualquier enfermedad, vamos a darle el tratamiento. Ok. Como vieron, el programa está muy interesante. No nos alcanzó el tiempo que teníamos estimado con la doctora para hablar de estas enfermedades, pero vamos a hacer un segundo segmento y se los vamos a traer a casa para seguir hablando sobre otras enfermedades como lo que es el HPV, tricomonas y otras enfermedades que quisiéramos discutir con ustedes. Para más información, ¿a dónde pueden referirse nuestros televidentes, doctora? Lo mejor sitio es del Departamento de Salud Público de Massachusetts. Tiene páginas de información sobre cada enfermedad en español y también en portugués. Excelente. Y también tenemos información, pueden llamar al Centro para Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, en español. El número es el 1-800-232-4636. Recuerden, esto es Colores Latinos, un programa diseñado exclusivamente para los hispanos. Vamos a invitar de nuevo a la doctora Rebecca Perkins, quien hoy estamos visitándola en su oficina en Boston Medical Center y quien también trabaja para la clínica de East Boston. Doctora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar en Colores Latinos y esperamos tenerla pronto. Mi placer, muchas gracias por invitarme. Gracias, doctora. Muchas gracias y regresamos en unos instantes con Colores Latinos. Hoy estaremos presentando la Semana Hispana que se celebró en Lawrence y tenemos un par de entrevistas también que les queremos ofrecer. Muchas gracias, hasta pronto. Hoy quiero hablarles sobre el cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix, o cáncer de cuello uterino, es uno de los cánceres más prevenibles si los cambios anormales se detectan temprano. Sin embargo, este cáncer sigue siendo un asesino silencioso de muchas mujeres. Este año, se calcula que se diagnosticarán más de 11,000 casos nuevos de cáncer de cérvix en Estados Unidos
y que morirán más de 4,000 mujeres por esa enfermedad. Las mujeres hispanas o latinas tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas con cáncer de cérvix que cualquier otro grupo étnico o racial en Estados Unidos. Aún así, hay algo que usted puede hacer sobre el cáncer de cérvix y comienza con tener plena conciencia de los exámenes selectivos de detección y de los pasos que puede seguir para protegerse y reducir su riesgo. En primer lugar, es importante entender que la infección por ciertos tipos de un virus llamado papilomavirus humano, o VPH, causa prácticamente todos los casos de cáncer cervical o de cérvix. La infección por VPH es muy común y se transmite por contacto sexual. La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí mismas, pero algunas persisten y conducen a cambios celulares precancerosos. Si no se trata, el estado precanceroso puede progresar a cáncer con el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted debe saber para protegerse? Usted puede comenzar con una prueba de Papanicolaou. La prueba de Papanicolaou es una simple prueba que identifica cambios celulares que pueden resultar en cáncer. Si los cambios celulares se detectan temprano y se tratan, se puede prevenir el cáncer de cérvix. Consulte con su médico sobre cuándo se debe hacer esta prueba. La mayoría de las mujeres se la deberán hacer una vez cada 3 años. Existe también un gran adelanto clínico que quizás reduzca su riesgo de cáncer de cérvix. Para las jóvenes entre 11 a 26 años de edad, hay 2 vacunas que previenen la infección por 2 tipos de VPH que son responsables del 70% de los casos de cáncer de cérvix en todo el mundo. Se ha comprobado que estas vacunas son muy efectivas. Consulte con un médico sobre la vacuna contra los VPH. Mucho sobre la prevención y supervivencia del cáncer depende de lo que usted sabe. Tómese tiempo para aprender lo más que pueda sobre el cáncer de cérvix. En el Instituto Nacional del Cáncer se ofrece una variedad de recursos para que obtenga información. Puede llamar al Centro de Información sobre el Cáncer, al número que aparece en pantalla, o visitar nuestro sitio web en cancer.gov/español. Para más videos de esta y otras series informativas, visite la página hitn.tv. La serie Lifelines es presentada por HITN en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer. Hoy tenemos como invitada especial a una gran mujer, una mujer que se ha dedicado a enriquecer la cultura latina aquí en Massachusetts, especialmente en Lores, la señora Isabel Meléndez. Isabel, bienvenida a Colores Latinos. Gracias, gracias por esta invitación. Y este es como si fuera mi casa, uno de mis hijos. Excelente. Isabel, sabemos que usted es la fundadora de Sevana Hispana. Nos gustaría saber cómo esto se inició, cómo se tuvo esta idea y cómo usted ha visto crecer Sevana Hispana en los últimos años. Bueno, déjame decirte, ya lo que ha visto la comunidad estaba creciendo. Yo llegué aquí en 1959 y para aquel entonces lo que había era el Festival Puertorriqueño en Boston. ¿Qué pasa? Al principio aquí, los primeros fueron los puertorriqueños, naturalmente cubanos, y después fueron llegando otros grupitos. Y la gente creía que todo el que hablaba español era puertorriqueño. ¿Qué pasa? Estando en Boston, en el festival, me encontraba con una cubana y con una guatemalteca. Cuando decían viva Puerto Rico, yo no levanté mi mano, porque me encontraba que andaba con 2 personas distintas, dice. Ahí me vino en la mente, no sé cómo fue de momento, en Loren tengo que hacer algo. De que todos podamos levantar la mano a la misma vez. Y de ahí fue que surgió de traer a Loren Semana Hispana. Recuerdo como ahora cuando yo fui al alcalde en aquel entonces, Larry Lefebvre, y le dije, tengo una idea. Quisiera hacer una semana aquí donde vengan todos los hispanos que hay y se puedan identificar para que la comunidad americana comprenda que a pesar de que hay 21 países latinoamericanos y que todos hablamos español, pero hay diferentes culturas. Isabel, le agradecemos mucho en Colores Latinos el haber estado con nosotros. Nos damos cuenta que usted es una mujer guerrera
Usted es una mujer guerrera de muchos valores, una mujer que tenemos que apreciar, valorar y aprender de usted, especialmente las generaciones que vienen de atrás. Esperamos tenerla en nuestro programa pronto para que hablemos de otros proyectos que usted tiene en mente. Y pues le damos la bienvenida a Semana Hispana. Esperamos que todo salga como queremos y que continuemos. Gracias, Isabel. Gracias a usted y le deseo éxito. Déjame decirte, acabo de saber que es un nuevo programa. Le echo la bendición. Dios me dio un don de las bendiciones y cuando me inclino a un nuevo proyecto, se le abren las puertas y vas a tener mucho éxito, te lo deseo. Y ya tú sabes, yo me retiré, pero no del trabajo, sino de mi salario. ¿Okay? Excelente. Muchas gracias, Isabel. Hasta pronto. Muchas gracias. Volvemos en Colores Latinos. Estamos acá con Sara Saldaña, quien es presidenta de la Junta Directiva de Semana Hispana. Sara, bienvenida a Colores Latinos. Gracias por dejarme aquí. Gracias. ¿Nos podría comentar, Sara, sobre cómo se inicia Semana Hispana? ¿Cuáles son las actividades y dónde van a ser llevadas a cabo para que la gente sepa? De las actividades, como por ejemplo, hoy tenemos el VIP Luncheon, que la gente viene y van a hacer un almuerzo aquí. Eso para la comunidad y para la gente que tiene business around en la ciudad es una de ellas. Entonces tenemos mañana por la noche, tenemos Haití, que va a ser a las 5 de la tarde y va a ser en el Lawrence Heritage State Park a la 1 de la Jackson a las 5 de la tarde. Y tenemos también la noche colombiana en el 60 de la Island Street. Entonces van a estar hasta las 9 de la noche. Excelente. Y por ejemplo, hoy que tenemos el almuerzo de VIP, ¿qué es lo que representa este almuerzo o cuál es la ocasión que ustedes tienen este almuerzo para iniciar Semana Hispana año con año? Este almuerzo es para tener los diferentes businesses en la ciudad que puedan venir compartir con nosotros la comida latina y para tener siempre un guest speaker para que hable sobre qué es Semana Hispana y hablar sobre rescatando nuestras raíces, que es el tema de nosotros este año. O sea que este año ustedes tienen el tema rescatando nuestras raíces. ¿Por qué motivo tienen este tema este año, Sara? Porque yo tengo desde 89, yo he visto que Semana Hispana, la cultura no está mucho como antes, se está apagando. Y este año nosotros quisimos que traerlo para atrás. Y por eso fue que queremos decir, rescatando nuestras raíces, es para traer todo lo que era antes Semana Hispana. O sea que este año el mensaje es rescatar nuestras raíces culturales latinas de todas las áreas donde hemos venido, como somos emigrantes en los Estados Unidos, esa es la intención. ¿Cuánto dura la semana? Yo sé que son 5 días, pero creo que tienen otras actividades en el parque también, ¿nos puede hablar de eso? Yeah. Por ejemplo, el lunes tenemos la noche de México y lo van a hacer en México lindo, el martes tenemos la noche de Ecuador, que se va a hacer en el Copa Nightclub, el miércoles tenemos la noche dominicana, que es en el Cine Center, también la noche puertorriqueña, que es jueves, en el Cine Center. Después, el viernes, sábado, domingo, estamos en el parque, disfrutando de la comida y los rides, you know, and just having a good time. Bueno, Sara, muchas gracias por estar con nosotros en Colores Latinos. Como saben, Colores Latinos es un programa diseñado exclusivamente para los hispanos. Vamos a estar cubriendo Semana Hispana. Regresamos pronto. Hasta luego.
Estamos acá con Wendy Estrella. Bienvenida, Wendy. Gracias, Nancy. Estamos acá con Wendy Estrella, quien va a ser la oradora de este año en Semana Hispana. Wendy va a hablar sobre rescatando nuestras raíces como latinos. ¿Nos puede explicar un poco más por qué el tema de este año es rescatando nuestras raíces? Bueno, realmente hay una necesidad grande, Nancy, de nosotros como latinos, mantenernos muy conectados con nuestras raíces. Y por eso que este año la Semana Hispana realmente escogió el tema de rescatando nuestras raíces para asegurarnos que entendemos realmente que nosotros, a pesar de que venimos aquí a los Estados Unidos y aprendemos otro idioma y otra cultura también, necesitamos mantenernos muy conectados con nuestras raíces. Entonces, este tema creo que es un tema de lo más lindo que ha existido en los años de los 34 años que tiene la Semana Hispana, que nos conecta aún más a lo que son las raíces de nosotros como latinoamericanos. ¿Usted cree que, vamos a decir, a veces cuando venimos adultos, inmigramos adultos, todavía tenemos nuestras raíces, pero los jóvenes de ahora que nacen en los Estados Unidos con padres hispanos, son personas que posiblemente estén perdiendo esos valores? Definitivamente, yo pienso que eso es el mensaje que traigo ahora la Semana Hispana, cuando decimos que estamos tratando de rescatar nuestras raíces, asegurándonos que entendemos que como padres tenemos la responsabilidad de que los hijos de nosotros no solo aprendan el inglés, pero también que aprendan nuestra cultura y que lleven nuestras raíces muy a fondo y que sean orgullosas de ellos. Excelente. Sabemos que usted es como un orgullo hispano para nosotros. Es una persona, creo que de República Dominicana, si tengo bien entendido, abogada. Sí. Y nos podría hablar un poco sobre qué tipo de abogacía ejerce acá en Lawrence. Bueno, yo, como dice, soy dominicana. Tengo mi práctica aquí de leyes en la ciudad de Lawrence y tengo una práctica un poco diversa, pero nos concentramos mucho en lo que es la ley de bienes raíces, bancarrota, ley familiar, ley de propietarios e inquilinos, y también hacemos casos criminales. Excelente. Pues, Wendy, agradecemos su tiempo. Esperamos que esta Semana Hispana tengamos un bonito momento para celebrar en familia y también que los jóvenes aprendan sobre rescatar nuestras raíces. Espero que nos vaya muy bien en la Semana Hispana y gracias por estar en Colores Latinos. Gracias, y les exhorto obviamente a todos que se unan a esta celebración de la Semana Hispana este año, que es una celebración magnífica y que resalta las raíces de nosotros como latinoamericanos. Así que muchas gracias por tu tiempo también. Muchas gracias, Wendy. Volvemos en Colores Latinos en un momento. Gracias. Thank you.
Bienvenidos a Colores Latinos, soy Nancy Peña. Aquí estamos con Claudia Hoyos, que es parte del Comité Cultural del Merrimack Valley y también participan hoy como en la noche de la Semana Hispana, como la noche colombiana, ¿correcto? Correcto. Muchas gracias, muy feliz de estar en tu programa, poder compartiendo toda nuestra cultura colombiana. Excelente. Claudia, queremos saber hoy sobre la Semana Hispana acá en Lawrence. ¿Cuál es la agenda que tiene la noche colombiana para hoy en la noche? Bueno, te cuento que tenemos una agenda divina, tenemos mucha cultura, muchas danzas, mucha música. Vamos a contar con Bajucol, que es el ballet juvenil colombiano de danzas netamente colombianas. Vamos a tener también unos cantantes, un pianista y una guitarrista, Marina y Carlos Mario Rojas, que vienen desde Boston. Y también tenemos tres estudiantes colombianos de Berkeley que tienen un grupo de percusión de música latinoamericana hermosísima. Pues parece que vamos a tener una gran noche hoy acá en la Semana Hispana durante la noche colombiana. Claudia, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de estar participando en Semana Hispana acá en Lawrence? Bueno, en Semana Hispana llevamos muchísimos años. Yo pienso que aproximadamente 10 años participando. Nuestro comité lleva 16 años en la comunidad latina promoviendo y difundiendo nuestras raíces colombianas. Excelente. Pues Claudia, te agradecemos la participación. Estamos acá en la Semana Hispana en Lawrence celebrando la noche colombiana. Muchas gracias por estar en Colores Latinos. Hasta pronto, muchas gracias. Yeah.
bienvenidos a Colores Latinos. Soy Nancy Peña. Estamos acá detrás del stand de Artesanías Latinas de Rhode Island, quienes están presentando, como ustedes van a ver en un momento, artesanía colombiana y de otras partes de Latinoamérica. Hoy tenemos como invitada a Carmenza Roof, quien es presidenta del Comité Cultural Colombiano. Bienvenido a Colores Latinos, Carmenza. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial en la ciudad de Lawrence. Excelente. Carmenza, tenemos entendido que ustedes representan hoy a Colombia en la noche, en la Semana Hispana en Lawrence. ¿Cuánto tiempo tienen de hacer este evento acá? Bueno, esta es nuestra 17ª noche, la cual el comité participa en la celebración de la Semana Hispana en esta ciudad. Excelente. Y vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de ustedes participar en esta Semana Hispana acá en Lawrence? Bueno, nuestro objetivo, como en cualquier otro evento que el comité organiza, es no solamente dejar el nombre de Colombia por lo alto, pero también darle la oportunidad a artistas, de pronto locales o no locales, de que vengan y muestren su talento y participen, y entonces enseñamos y promovemos nuestra cultura colombiana. Nuestro comité está formado de voluntarios y, como lo expresé anteriormente, llevamos 17 años. Nuestro tema principal es promover, apoyar la cultura colombiana y al mismo tiempo crear una sinergia dentro de los otros comités latinoamericanos de la ciudad de Lawrence para eventos a nivel más grande. Okay. Y ahora que usted menciona eso de hacer una sinergia, de invitar a otras culturas, otros países, ¿están haciendo algo al respecto o tienen algo nuevo que quieran promover ahora en Colores Latinos? Oh, sí, somos parte también del grupo de Haybor, y por eso le hemos añadido a nuestro comité el Merrimack Valley, porque en el futuro, en septiembre, ya va a ser la tercera vez que nuestro comité participa en el programa que se llama Sights and Sounds, Vistas y Sonidos de Latinoamérica, en donde mostramos también el folclore, la artesanía y lo bello de toda esta gama de países de Latinoamérica. Y este evento sucede en Hebron. ¿Nos puede hablar un poquito más de ello? ¿Nos puede anticipar algo? Sí, bueno, yo formaba parte del Consejo de las Artes de Hebron, la única latina, y el alcalde de la ciudad de Hebron siempre quería que hubiera diversidad. Entonces, yo les llevé la idea a nuestro comité, les llamó la atención, aplicamos para unos dineros de un grant, lo aprobaron, en el 2008 lo hicimos, y nos han pedido que lo volvamos a hacer, y este año va a ser una celebración mucho más grande. Excelente. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Dónde es y quiénes van a participar? Bueno, el evento va a llevarse a cabo el domingo 23 de septiembre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y va a tener lugar en lo que se llama el GAR Park, que se deletrea G-A-R, de la ciudad de Hebron. ¿Quiénes van a participar? Ese día, ya siendo que el Comité Colombiano organiza el evento, vamos a tener otros comités, de pronto de Lawrence, que quieren ayudarnos, de la República Dominicana, de Puerto Rico, de El Salvador. No hay, lamentablemente, muchas personas que sepamos que tienen un comité de Guatemala, pero también estoy tratando de buscar un grupo que lleve una presentación artística del país. Muchas gracias, Carmenza. Agradecemos mucho que esté con nosotros en Colores Latinos. Vamos a promover entonces el próximo evento que va a suceder en septiembre 23 en la ciudad de Hebron. Esperamos estar ahí para cubrirlo y esperamos tener participación de Guatemala, Honduras, Nicaragua y otros países. Hermanos latinos, necesitamos unirnos para promover nuestra hispanidad. Muchas gracias y regresamos en Colores Latinos. Hasta luego. All right, welcome. My name is Miguel Vargas. I'm the director of the Colombian DNA. So, espero que todo el mundo lo disfrute. Vamos a aplaudirlos, a recibirlos con un fuerte aplauso. Y los dejo con el ballet folclórico colombiano. Yeah.
Colombia.